Hola, soy Karina Caminos y siguiendo con la propuesta de Activá en Casa, los invitamos a seguir descubriendo Paraná y sus lugares y en este caso nos hacemos presentes en la Plaza Principal Primero de Mayo para descubrir la plaza y su entorno. A continuación lo dejamos con la arquitecta Mariana Melen que nos va a contar la importancia de esta zona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Melen, soy arquitecta, soy la delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos por la provincia de Entre Ríos. Bueno, Paraná es la ciudad que, digamos, es mi hogar, digamos, en principio. Yo no nací en Paraná, casualmente, pero en realidad mi familia es de aquí de Paraná. Y desde muy pequeña vivo aquí y es uno de los lugares más lindos que tiene la Argentina, a mi criterio. Hay dos lugares que para mí no pueden faltar de su visita. Uno es este sitio, la Plaza Primero de Mayo y el entorno fundacional, porque es el sitio que concentra la mayor carga histórica, la mayor carga simbólica. Y el segundo sitio que me parece fundamental es el Parque Urquiza, sobre todo el área fundacional. Son los dos lugares que no deben faltar porque además el Parque Urquiza es una ventana al río y el río es el elemento natural que hace a la existencia de esta ciudad y es el que le da su nombre. Estamos en el solar histórico, más antiguo que tiene la ciudad de Paraná. Esta plaza Primero de Mayo, primero fue un fuerte en el siglo XVIII y luego tenemos un momento clave, digamos, en su historia, si la miramos por capas, que es el momento en donde se decide la votación para elegir la patrona de la ciudad, que es en 1825 y se desarrolla en la cisterna de la plaza. El momento siguiente de esta capa sería el momento de la Confederación, el momento en que Paraná es la capital del país. Para seguir, la otra gran transformación se da en la década de 1880, en donde podemos reconocer el diseño de la plaza, que es bastante parecido a lo que está hoy aquí, por una parte, y por la otra, la instalación de la fuente de agua por parte de la empresa Anderson Hermanos, que va a ser quien provea de las aguas corrientes de la ciudad de Paraná. Durante el siglo XX, la primera transformación tiene que ver con la instalación del Monumento al General San Martín, en 1910, y a lo largo de la historia se van a ir haciendo algunas correcciones puntuales. En torno de la plaza, que ya dijimos que tiene la carga histórica que tiene, hay tres edificios que tienen declaratoria como Monumento Histórico Nacional. Uno es la Escuela Normal, otro es el Senado de la Confederación, actual Colegio del Huerto, y el tercero es la Catedral Metropolitana. Esos tres edificios tienen distintos momentos. La Escuela Normal, por ejemplo, está en el solar que ocupaba la Casa de Gobierno de la Confederación. El edificio que nosotros vemos hoy es un edificio que fue realizado en la década de 1930, pues el original fue sustituido. Primero fue modificado ese original para el funcionamiento de la Escuela Normal, porque dijimos que era la Casa de Gobierno. En el momento en que se instala la Escuela Normal, ese edificio se amplía. Y luego, en la década de 1930, va a ser totalmente reemplazado por el edificio actual. En el caso del edificio del ex Senado de la Confederación, es el único documento vivo que nos queda de aquel momento, pues allí funcionó el Senado de la Confederación y fue inaugurado en 1858. El caso de la Catedral Metropolitana es el edificio que reemplaza al edificio anterior y a los ranchos previos originarios. Ese edificio de la catedral es una obra única,
perteneciente al arquitecto Juan Bautista Arnaldi, que realizó obras religiosas en prácticamente todo el territorio de la República Argentina y en la década de 1880 no solo proyectó nuestro edificio de la catedral, sino que también lo hizo para Rosario. En la ciudad de Santa Fe hay un edificio inconcluso de catedral que hoy conocemos como Las Ruinas. En el territorio próximo tenemos muchas obras de él y uno de los motivos de la declaratoria de nuestra catedral tiene que ver justamente con la calidad de las obras de este arquitecto. La nuestra es la que tiene la declaratoria nacional. Dijimos que la plaza había tenido transformaciones a lo largo de su historia. De las primeras transformaciones que se dan durante el siglo XX, se da en la década de 1930. Así como se modificó la Escuela Normal, se modificó lo que era la residencia, primero del general Urquiza y luego la residencia de los presidentes, para pasar a ser el Correo. Esta transformación se hizo por parte de una oficina nacional, lo mismo que ocurrió con la Escuela Normal. Por esta razón, digamos, las lógicas o el lenguaje que tiene ese edificio se parece bastante respecto de lo que es la escala edilicia. El segundo edificio del que quiero hablarles que tiene declaratoria provincial es el edificio del Banco de la Provincia de Entre Ríos, la sede central. El edificio del Banco de la Provincia de Entre Ríos es importante por dos cuestiones claves. En principio, porque el Banco de la Provincia de Entre Ríos se crea fusionando los bancos agrícolas que había hasta ese momento, y parece una cosa muy interesante ver cómo el gobierno provincial orienta las inversiones de los nuevos habitantes inmigrantes que se instalan en la provincia. El segundo elemento que tiene el banco tiene que ver con el proyecto. El proyecto fue desarrollado a partir de un concurso nacional que ganaron los arquitectos Aslan y Escurra de la ciudad de Buenos Aires, quienes el año anterior habían ganado el proyecto para la ejecución del Estadio Monumental de River. Estamos hablando de los años 1939, 1938 y 39, y la inauguración del banco es del edificio, perdón, es en 1941. Tiene unas líneas muy particulares que están constituidas con lo que se inscribe dentro de un lenguaje Art Deco. La tercera obra de la que me interesa hablar de este momento de las transformaciones es el Centro Comercial Industrial de Paraná. Parece apropiado reconocer primero que es un edificio que surge de la iniciativa de un grupo de la población, de unos vecinos de la ciudad de Paraná, que alientan inversiones comerciales y luego industriales. Este edificio también se realiza en base a un llamado a concurso que gana el ingeniero Juan Cavallo, del que hay muchísimas obras en la ciudad de Paraná, y tiene la particularidad de que no solamente aloja las oficinas del Centro Comercial e Industrial, sino que tiene, inicialmente fue pensado con una sala de cine y teatro original, lo que debemos, digamos, considerar como un valor muy positivo respecto de los aportes que esta comunidad le ha hecho a la ciudad de Paraná en particular. Nos vamos a ocupar ahora del Palacio Rosenbrock, del ex Palacio Rosenbrock, que hoy popularmente se conoce como McDonald's, pero que correspondía a la familia Rosenbrock, a la firma Rosenbrock Hermanos, que se encargaba de hacienda y tenía una empresa colonizadora además. Este edificio es de fines del siglo XIX, tiene como característica, digamos, su lenguaje muy opulento. Es un edificio de particulares que tenía que ver con la identificación de una empresa comercial, como dijimos. La planta baja, después de un tiempo, fue transformada para la sede de grandes tiendas y estuvo en estado de abandono durante bastante tiempo, hasta que en la década de 1990 se hizo la obra de restauración a cargo de la firma que la adquirió. Le falta un elemento característico, que era un cupulín de hierro,
que se perdió en una tormenta, pero aquellos memoriosos o que tienen acceso a las fotos históricas podrían estar reconociéndolo. En segundo término, vamos a hablar del Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina también es una entidad que tiene presencia aquí en la provincia desde el siglo XIX y cuyo edificio anterior, de lenguaje afrancesado, se realizó en 1890-96 aproximadamente, y que fue reemplazado justamente en la década de 1930 por el edificio actual, que tiene unas características más relacionadas con el monumentalismo. Otro edificio de valor que tiene el entorno de la plaza sobre calle San Martín es el edificio del Club Social, que también tiene un valor importantísimo como solar histórico, ya que perteneció a Gregoria Pérez de Denis, luego fue la sede de un regimiento y hacia fines del siglo XIX, de la mano del arquitecto Bernardo Rigoli, el mismo arquitecto que hizo la Casa de Gobierno, el proyecto de la Casa de Gobierno, se hace este proyecto de Club Social, en donde una de las características fundamentales tiene que ver con esa loggia o recova, que es, diríamos, el único edificio que tiene la ciudad con esas características balconeando hacia la plaza principal. La esquina de San Martín y Urquiza cuenta con dos obras singulares dentro del entorno de la plaza. Una dedicada a hotel, fue lo que es hoy se conoce como el Hotel Plaza o Flamingo Plaza. En realidad, originalmente fue el Hotel Gran Sac, inaugurado a fines del siglo XIX, y que luego de un periodo, digamos, de un largo periodo de su historia, se transformó primero su planta baja en un bar muy conocido y que hacia principios del 2000 tuvo una restauración general que le devolvió la fisonomía de la fachada original e instaló todo lo que es la secuencia de la galería comercial del Flamingo Plaza Bar, como hoy conocemos, pero que en lugar de tener habitaciones de hotel, actualmente lo que tiene son oficinas. En la diagonal a este edificio se encuentra la sede del Banco Versa Institucional, que en origen fue una tienda, la tienda Gatti Chávez, que se instaló en 1904 aproximadamente en la ciudad de Paraná, pero que el edificio fue realizado e inaugurado en 1927. Un salón de grandes tiendas que tenía entre sus particularidades el tamaño de sus vidrieras y digamos la incorporación de un ascensor con herrería muy, muy singular, lo mismo que todo el sistema estructural del edificio, que cuenta con columnas de acero a la vista propias de la corriente que defiende el lenguaje de la arquitectura industrial. Con las transformaciones que se hacen en el entorno de la plaza en la década de 1880, dígase la ejecución del edificio nuevo de la catedral, por ejemplo, van a también realizarse obras que tienen que ver con el embellecimiento de la ciudad y que están relacionadas con que Paraná en esos momentos recupera su condición de capital provincial. Por esa razón, por ejemplo, se hace el edificio de la sede de gobierno provincial. Entonces, asociado a todas estas transformaciones, la ciudad de Paraná necesitaba tener una sede propia y entonces por eso se diseña este edificio que nosotros conocemos como el Palacio Municipal, que lo desarrolló el arquitecto Domínguez Ibenguria, que en su momento era concejal, pero que cumplió diversas funciones en el municipio, incluso hasta fue intendente en algún momento en condiciones de reemplazo. Es un arquitecto muy prolífico porque además hay obras de él en distintos lugares de la ciudad, como puede ser la Sociedad Española o lo que conocemos como el Puente de los Suspiros, el Puente Blanco. En el caso del Palacio Municipal se destaca
la ubicación en esquina, el aprovechamiento de esa ubicación en esquina, la torre del reloj con su cúpula y campanario, que era típico de los edificios palaciegos de ese momento, y el lenguaje ecléctico, que es muy variado y que se va a desarrollar entonces en toda la obra de Domínguez y Benguria, pero que va a ser clave en el caso del Palacio Municipal.